Un total de 80 certificados del programa Fondo Solidario de Vivienda fueron entregados a familias del corregimiento de Las Lomas en el distrito de David, provincia de Chiriquí, por parte de la Dirección de Promoción para la Inversión Privada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Estas casas estarán ubicadas en el proyecto residencial Vista Bella, en su segunda etapa, las cuales brindarán una mejor calidad de vida a panameños que no gozaban con una residencia propia. Muy bien, me parece muy bonita la casa, muy amplia la sala, los espacios están bien repartidos, me parece muy bonita. Con esta ayuda del MIBI se realizó pues, y la oportunidad, y aquí estamos, muy contentos, de verdad que ayuda mucho, bastante, y primero Dios, quiero mi casa. La verdad que es bien satisfactoria, porque hoy esta segunda etapa de esta residencial da la oportunidad de saber todas las familias que están esperando tener este sueño hecho realidad, que solamente con Bono Solidario de Vivienda entras a una etapa dentro de la banca para poder darle la oportunidad a esta familia. Es el cambio y la transformación de las mismas. A través de esta iniciativa en la provincia de Chiriquí, se han beneficiado un total de 6.624 familias con bonos de 5 y 10 mil balboas por un monto de 49.005.600 balboas. El Bono Solidario de Vivienda es un aporte que hace el gobierno de la República de Panamá a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de carácter intransferible para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal e informal por un monto de 10 mil balboas para la adquisición de casas nuevas cuyo precio no exceda los 50 mil balboas.